María Gloria Contreras en danza y sus vínculos interdisciplinarios, les da la más cordial bienvenida al encuentro Proyecciones de Coloniales Arte para Resistir en el marco del programa México 500 de la UNAM. En esta ocasión nos acompaña la artista liseta Abram para hablar sobre los códigos que cubren al cuerpo, tejidos imaginarios, quien estará en diálogo con Raiza Pomposo, pelo Pequero y Adriana Dowling. Lisette Abraham es una artista mexicana que explora temas de género y problemáticas sociales. En su obra, desarrolla una estética particular de fotografía de autor, investigando con diversos procesos creativos para la imagen del cuerpo. En esta charla, nos platicará sobre su proceso creativo de la obra Tejidos Imaginarios, la cual está inspirada en el arte textil maya de la comunidad de Chenaljo, Chiapas, y en la que podemos vislumbrar una profunda estética y cosmogonía corporal de las mujeres tejedoras de dicha región. Bienvenida, Lisette, y antes de dar inicio a esta charla, nuestra querida Penélope le da una breve semblanza de tu trayectoria. Hola, pues muchas gracias, Lisette, por aceptar esta invitación. Eh, soy súper eh, fan de tu trabajo, me parece un trabajo increíble. Entonces, pues Lisette estudió la licenciatura en ciencias de la comunicación y tiene una maestría en diseño. Ha tomado distintos talleres en arte multidisciplinario y fotografía en el Centro de las Artes de San Luis Potosí y el Centro Nacional de las Artes (CENART). Actualmente es docente en el Instituto Superior de Artes y Mago en la Ciudad de México. En 2021 ganó el segundo lugar en el Festival Internacional de la Imagen FNI en la categoría Técnicas Alternativas Profesionales. En 2019 fue seleccionada por segunda vez en la Bienal Internacional Fotográfica de Bogotá. En 2018 obtuvo la beca de FONCA para jóvenes creadores y ganó el premio especial Canon en el tercer concurso de fotografía contemporánea de México. En la feria... Art Basel la invitaron para representar a México con su trabajo Los cómplices y en 2016 obtuvo el primer lugar en el Festival Internacional de la Imagen en la categoría Técnicas Alternativas Profesional. Las imágenes de Lisette se enfocan en la construcción de imaginarios fotográficos. En su obra explora diversos procesos creativos para la imagen y diseña personajes, objetos, paisajes y escenarios. En la mayoría de sus fotografías explora materiales textiles como el hilo y la tela. Y los procesos manuales y digitales juegan un papel importante. Sus fotografías construidas son una mezcla de las artes escénicas, el performance y la instalación que desarrollan una estética muy personal entre lo onírico y la reflexión social. Bienvenida, Lisette. Muchas gracias. Ay, estuvo muy largo, perdonen. No, a ver La próxima vez lo voy a resumir un poco más. Licet, estamos. Muchas gracias, Penny. Eh, en ese sentido, justo con lo que nos acaba de compartir eh, Penny sobre tu trabajo, eh, pues fotográfico, performático, dentro de las mismas eh, artes escénicas y demás, eh, pues. Uno de tus materiales más importantes es el tejido, ¿no? Y pues bueno, es de ahí que ven interesante y un proceso muy gradual en el cual yo he estado poco a poco descubriendo para mí, ¿qué significa el hilo? ¿Qué significa la tela? ¿Qué significa el textil? Antes de tejidos imaginarios, yo ya trabajaba con textiles. Sin embargo, en este proyecto estoy muy enfocada a metaforizar um, el tejido, a metaforizar eh, lo que es la acción de tejer con las mujeres, con la cultura en Chiapas, con eh, el, la historia que ellos llevan y con todo el entorno y el contexto que ahora eh, ellos están envueltos, valga la, la redundancia. El hilo para mí es algo muy especial, porque aparte de que metaforiza el hecho de que el cuerpo como tejido es también el cuerpo, las venas, la sangre, el, 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 el hilo en sí es un, es un material extremadamente orgánico, extremadamente manejable delgado, eh, es, un, es un material que se puede experimentar muchísimo, todavía estoy en ese proceso de experimentar, y este material me recuerda muchísimo a la piel de las tejedoras, a la piel de las indígenas, me recuerda mucho sus marcas, eh, sus líneas de expresión, y me acuerdo cuando yo fui a la comunidad y las vi eh, eh, tejer. Eh, tuve una visión de cómo el tejido también se le unía a las manos, se le unía al cuerpo. Era algo que lo veíamos, no todos, pero lo veíamos la gente que estaba ahí, no solo yo, sino yo dije, oye, parece que, que tus manos están unidas con, con este trabajo, ¿no? Y cuando le pregunté esto en Sotzil, porque en Chenaló, por ejemplo, Virginia, con la que yo he estado en contacto, habla más, chen, más Sotzil que, que, que español. Eh, y llevé un traductor y me decía, sí, por supuesto, nosotros estamos unidas al, al tejido de cierta forma, porque el tejido para nosotros es, un, es una actividad totalmente cotidiana, entrelazada en, en, la, en las, las 24 horas del día, ¿no? Eh, las mujeres tejen un poco y después cocinan, después tejen otro poco y después atienden a sus hijos, eh, tejen en la tarde y después eh, se van por un, por un café, por su, por su pozol, tejen. Entonces hay algo muy interesante dentro de todo este recorrido que ellas eh, experimentan con el tejido y sus vidas. ¿no? Entonces, todo eso se me quedó como muy grabado y como me dio una impresión de que todo estaba de alguna forma conectado. No es un trabajo cualquiera, no es un hobby cualquiera. Es un trabajo que le enseñan las mamás y a las mamás le enseñan las abuelas y las abuelas le enseñan las tatarabuelas. Es un trabajo que se ha, se ha pasado pues, de una forma ancestral. Es, un, es un, el, el tejido, el telar de cintura es, un, es, un, eh, es una actividad ancestral. Entonces, todo eso lleva una carga mística para mí muy interesante. Justo en relación con ello, ya entrando más directamente en tu trabajo. Nos gustaría que nos platicaras cómo surge el proyecto Tejidos Imaginarios de manera concreta y cómo se vincula el trabajo con la cosmogonía de las tejedoras de la comunidad de Chenaló, Chiapas. Eh, porque eh, la obra también está llena de simbolismos referentes a la comunidad y ya nos has hablado justo del, de la importancia del trabajo textil dentro de la comunidad, pero cómo ello va eh, entretejiéndose con tu visión también personal de, de, de tu trabajo artístico. Claro, sí, eh, yo tuve la oportunidad de ganar eh, pues la beca del FONCA, gracias a ese apoyo, apoyo económico pude viajar, pude hacer contacto con, con algunas mujeres en Chiapas, entre ellas Virginia, entre ellas Angélica, de un grupo de las tejedoras que se llaman las golondrinas. En todos estos contactos y este acercamiento que fue pues un acercamiento muy, podríamos decirle, no tan formal, un acercamiento de turista al principio y después me empecé a dar cuenta que podía ir a visitar más que nada a Virginia. Virginia fue la que me abrió su casa de una forma muy amable, fue la que con la que más he estado en contacto. De hecho, hasta ahorita estoy en contacto con, con ella. Eh, el hecho de que yo pueda. Estar dentro de sus vidas de alguna forma me hizo ver que todo lo que yo estoy viviendo, que es algo tan diferente a lo que ellos viven, se me hizo impresionante también cómo estas mujeres tan fuertes, tan eh, valientes, con historias detrás tan eh, impresionantes, porque son historias. Eh, en el cual están ligadas a la violencia de género, están ligadas eh, a sus nuevos feminismos, están ligadas también a su lucha, su lucha diaria económica, están ligadas a su forma de, de percibirse como mujeres, como tejedoras, están ligadas también a cómo ellas están viendo todos los cambios que se están ahorita eh, transformando por el capitalismo y por todo lo que les está llegando desde San Cristóbal y de, y de la ciudad. Eh, todo eso me hizo ver que podía yo hacer un proyecto, podía yo alargar este proyecto y considerar, eh, más que nada, eh, no solo el tejido, sino el tejido como parte de, de las mujeres, ¿no? Sino todas, todas mis imágenes y si ustedes las ven, son mujeres, son mujeres de una u otra forma. Y me quise enfocar a ellas porque una de las cosas que me llamó mucho la atención son todas las problemáticas que se viven en chiapas que son muchísimas tanto la problemática del agua que ahorita está eh, pues sigue ¿no? eh, la problemática de la coca-cola que es un eh, eh, la empresa de la coca-cola está instalada en los meros altos de, de chiapas eh, tanto la violencia de género que está muy en, en, pues muy en boga en ese lugar y, y también lo que están pasando con las tierras ¿no? lo que está pasando con las mujeres indígenas que no tienen todavía no tienen acceso a ser dueñas de sus propias tierras, o sea, hay muchas cosas que nosotros las miramos de afuera y decimos, ay, pues qué bonitos tejidos, pero si te asomas a su vida, te vas a dar cuenta que ellas están están en un proceso de lucha eh, muy, eh, digamos, profundo. Porque nosotros también como mujeres de ciudad estamos en un proceso de, de lucha. No quiere decir que ellas no lo están. Ellas lo están de una forma eh, dentro de sus necesidades como mujeres, ¿no? Y más que nada una de esas luchas que ahorita se está en proceso es el hecho de que las mujeres puedan tener, puedan ser dueñas de sus tierras. Y bueno, eso creo que ya lo habíamos platicado Penillo un poco hace cuando la fui a ver a Oaxaca y es muy es muy importante eso. no Entonces Todas estas problemáticas, yo ya regresando a mi trabajo, yo las quería trasladar a mis imágenes. Entonces tengo varias imágenes, por ejemplo, tengo la mujer tejedora de tierra, tengo la mujer tejedora de agua, tengo la mujer tejedora de río, la mujer tejedora este, ¿qué otra? La mujer tejedora de símbolos, eh, tengo la mujer tejedora de telar, o sea, es como, para mí, es como darles un poco de empoderamiento, eh, según en mi imaginario, por supuesto, eh, empoderarlas a través de mis fotos, eh, tratar de, de, de dignificarlas, ¿no? Que es como que en mi imaginario yo eso quería eh, realizar, ¿no? Y esa dignificación, que detrás hay una problemática en cada imagen. Eh, eh, me empiezo también yo a, a bifur, bifurcar mi trabajo se empieza a bifurcar en otras en otras líneas no eh, como por ejemplo ahorita estoy haciendo a estas deidades del tejido que es un nuevo proyecto que que traigo que es un proyecto mucho más libre donde yo combino todos los símbolos y bueno una cosa que Última para mencionar es que dentro de todo esto, la primera cosa que me llama la atención es su mundo iconográfico, su mundo este, simbólico del, del, del arte textil. Es el que primeramente me, eh, me llama la atención o me deja como, como perpe, perpleja, ¿no? Es, es decir, es lo primero que yo digo, wow, aquí hay algo increíblemente poderoso para trabajar increíblemente eh, especial para mí, pero eso me lleva a hilar otras problemáticas y me lleva a conocer también otras problemáticas y de ahí empiezo a construir el proyecto. Y ahora quiero irme a Oaxaca, eh, donde también me gustaría ir en las, a las comunidades de Oaxaca, a, más que nada a, a abrazar esos símbolos y a través de esos símbolos metaforizar algunas problemáticas. Y bueno, eh, el proyecto puede cambiar, pero... Una de las cosas que más me atrae es eso, es la mujer, las problemáticas en las que está envuelta y cómo todo esto está funcionando con sus símbolos textiles y con su trabajo de telar de cintura y bordado. Sí, pues creo que una de las cosas que justamente unió mi trabajo a de pronto encontrar a Lisette fue las tejedoras. En algún momento eh, yo estaba trabajando con, con tejedoras, pero justo en Oaxaca y... Estaba trabajando más en una parte eh, de una coreografía. En, en San Mateo del Mar eh, tienen como sus propias pautas, eh, con sus propios lenguajes, ¿no? De, de cómo se llevan estas acciones, que sería el omni mil, kiat, chit, chil, los que yo ahora en este momento como apropié de, de observar a las tejedoras. No sé si, por ejemplo, en Chiapas... Eh, tú tengas como una visión sobre la corporalidad específica de las tejedoras como estos patrones eh, corporales que están ya como en el ADN como dijiste no ellas aprenden de la abuela de la bisabuela ves justamente la de cinco años doy ya su tejido con su abuela que 50 o 60, y están como ahí conversando y tejiendo. Eh, y hay una, una entrega física también adentro de estos, estos bordados, estos tejidos. No sé cómo tú las percibiste adentro de, de Chapas. Eh, es, es muy interesante, ¿no? Como esta visión eh, en la, la que ustedes están como eh, me están preguntando, ¿no? Eh, creo que el cuerpo, el cuerpo es para mí un lienzo de trabajo siempre. Siempre ha sido un lienzo de trabajo. Yo comencé con el performance, eh, después eh, me fui más como a la expresión fotográfica, pero yo me considero más una creadora de imágenes que una fotógrafa. No, me considero más alguien que está construyendo más que está tomando fotografías. Eh, sin embargo, yo cuando veo estas mujeres, sí, por supuesto, hay toda una lectura eh, corporal, hay toda una lectura aprendida desde el inicio de cómo ellas van eh, percibiéndose y van eh, re, reencontrándose con ellas. Y el mismo telar de cintura, el, el mismo hecho de que ellas se sienten, no sé, por ejemplo, a ellas les gusta, bueno, a Virginia más que nada le gusta tejer. En la tarde es donde agarra más el hilo, ¿no? Si no está tejiendo todo el día, pero en la tarde es cuando ella se sienta verdaderamente como, como hacer esa, esa chamba más laboriosa. Y nada más el momento de sentarse y de tener este telar de cintura, de amarrárselo eh, y de empezar con sus manos a empezar a tejer. Eh, es una labor que cuando yo la veo, digo, órale, o sea, esto no es nada más el tejido. Esto, esto es una especie de, podríamos decirle, danza, podríamos decir una especie de danza y ritmo que hay, porque ellas también tienen necesitan un ritmo para tejer eh, y necesitan también estar platicando, porque es muy importante ellas cuando se sientan, a veces se sientan con otras mujeres a platicar y mientras están platicando, están tejiendo. Entonces, eh, a veces esa, esa fusión le sirve a ellas como hasta un foro de, eh, para contarse lo del día, eh, para contarse cómo van sus hijos, o para contarse. No nada más sirve para tejer, ¿no? Entonces, eso es muy bonito y eso lo creo yo que lo fomenta el tejido y también lo fomenta el hecho de que ellas estén sentadas tejiendo, ¿no? Entonces. Eh, ahí se da una dinámica muy interesante cuando las mujeres empiezan a hablar y empiezan a decir que fueron a talleres o que fueron a esto o que fueron a lo otro. Y una de las tejedoras, que se llama Angélica, me contaba que antes las pláticas se volcaban a otras cosas. Ahora las pláticas entre ellas, sentadas tejiendo, eh, se vuelcan más en en lo que están aprendiendo ahora gracias a personas que están llegando a darles talleres o también en lo que están aprendiendo con sus hijos, que sus hijos están, eh, hay unas que quieren tejer, otras que no quieren tejer, en lo que están aprendiendo también eh, cuando les dan, hay algunas que ya les están dando clases de cómo, de cómo vender su producto más, más que nada. Entonces, todo eso gira en torno al tejido, cuando ellas se sientan a tejer, porque no, se sientan a tejer en sus casas, pero también... Tienen reuniones donde a veces van a tejer con otras tejedoras, ¿no? Entonces eso es muy bonito. Me llama mucho la atención cómo se desenvuelve también con el cuerpo, porque es el mismo cuerpo sentado hablando, es el mismo cuerpo en un ritmo construyendo eh, diálogo, construyendo lenguaje, construyendo, construyéndose ellas, ¿no? Entonces eh, estas son como como momentos que hasta el día de hoy no he logrado como captar en imágenes porque siento que es algo como todavía muy complicado pero sí me quedo con ciertas esencias para mí de lo que construye el tejido, que no es nada más algo literal de construir y de tener, sino las mismas mujeres, por ser mujeres, y de hecho ahorita ya hay muchos hombres que tejen, pero bueno, ahorita hablando de este trabajo de mujeres, ellas mismas se van construyendo dentro de la práctica del tejido, ¿no? Y dentro de la práctica del tejido, el cuerpo como tal es el que está pues también en diálogo con el tejido y al mismo tiempo con, la, con las mismas personas. Y eso son como ciertas como dimensiones o capas que todavía estoy como entendiendo, porque yo estoy muy afuera, ¿no? Yo estoy como como, no soy tejedora. Eh, entonces lo veo y se me hace algo ancestral, se me hace algo muy místico, en la que ellas tienen el chance de compartirse y también, vuelvo a la palabra, de entender sus propios feminismos, porque ellas también están viviendo un, un grado de, 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 de feminismo, ¿no? Dices, Lisette, que eh, justo todavía no lo logras, ¿no? Pero me impresiona mucho porque en tu trabajo yo veo un montonal de movimiento, ¿no? Eh, como el captar eh, toda esa construcción, pues como decía Penélope. Eh, coreográfica ¿no? de, del hilo y es muy interesante lo que dices porque pareciera que la, la palabra en, en este quehacer eh, pues de la construcción del, del telar de cintura es una generadora de comunidades ¿no? y en ese aspecto eh, tu trabajo me parece como una semilla para llegar a una reconfiguración de la labor y posicionamiento de lo femenino. ¿no? Eh, y en ese aspecto, bueno, ¿qué valor tiene ¿no? recuperar los rituales del cuerpo a través del hilo como el, hilo como una, como el material de construcción de las historias entre mujeres? ¿no? El hilo, el tejido, justamente como una acción de complejidad, ¿no? eh, que me fascina que la palabra complejo viene de complexus que es tejido, ¿no? Entonces es como la complejidad de lo que somos eh, como comunidades, como, como mujeres eh, y, y, y también como esas construcciones de, de imágenes, de mundos, de utopías, de sueños y también de realidades, ¿no? Entonces en ese aspecto eh, me parece muy interesante y ahora lo mencionaste que estás en la labor tanto fotográfica o creadora de imágenes eh, como performática, en donde también participa, por supuesto, la creación de imágenes. ¿no? Entonces, eh, en este ámbito de construcción de complejidad corporal, tejedora, etc., ¿cómo eh, unes o cuáles ser serían las diferencias entre la creación de las imágenes a través de la fotografía? Y la creación performática. Sí, es, es muy interesante esa pregunta, porque antes podía ver eh, en, estas, en estas dos líneas, antes podía ver un poco la, la diferencia. Ahora todo se me ha unido como una especie de, de remolino extraño, ¿no? Eh, cuando yo construyo imágenes, eh, utilizo todo, es decir... Tanto mi cuerpo como para construir, para hilar, para hacer una escenografía, que son escenografías que duran, eh, tanto son escenografías que duran varios días para montar, varios días para... Y también eh, todo se ha transformado, porque antes sí era más performático el trabajo. Antes, por ejemplo, mi cuerpo era más presente en, en el performance. Ahora lo que hice, si ustedes ven aquí atrás, eh, bueno de hecho ahorita lo estoy armando, tengo un desastre aquí atrás, pero ahora estos son muñecos que yo mandé hacer de mi propia complexión, es decir, acá tengo otro también, tengo dos, entonces estos muñecos que los trabajo con una amiga que son de alambre, son hechos a mis medidas, ¿no? Y yo las, yo las quise hacer así a mis medidas y son muñecos que se pueden, eh, este eh, se pueden eh, de desajustar, es decir, todas las piezas se quitan y se vuelve a armar y desarmar. Son muñecos que yo los hice para el performance, yo los hice para seguir proyectándome, porque la verdad es que lo único que uno puede hacer como artista es, no es hablar tanto de los demás, sino sí, o sea, tener toda una recepción del mundo, pero honestamente siempre vamos a estar hablando de nosotros. Somos eh, un espejo siempre, ¿no? A pesar de que... El arte nos puede servir como un martillo, como decía esta frase, como un martillo para golpear la realidad. También es una realidad que es tu realidad, no es la realidad de, de los demás. Entonces, esta parte la tengo como muy consciente y lo que hice fue duplicarme de alguna forma a través del alambre, a través de, del alambre grueso y seguir envolviendo, eh, eh, seguir envolviéndome, pero ya en, separándome de mí, ¿no? Eh, no, no trabajo con modelos eh, por lo mismo, porque no no nunca comencé por ahí y la verdad es que ahorita soy muy torpe, siento que soy muy torpe para trabajar con modelos, pero estos muñecos que son, que soy yo, <laughs> que así me siento, de hecho me siento a veces desajustada, me siento eh, que me quito la cabeza, eh, siento que, que puedo zafarme un brazo y a veces estoy incompleta, es parte también... De, de un mundo entre lo cosificado entre lo imaginario también pero un mundo en el cual me permite seguir performando conmigo pero a través eh, de estos objetos entonces para mí estos objetos que son que soy yo pero pero por ejemplo soy yo la que se viste de, de mujer indígena pero no soy yo sino es son mis imaginarios desplegados o desdoblados podríamos decir en mis imágenes entonces cuando tú dices cómo sigue performando se me ha vuelto muy espesa esa pregunta ahora no es así como es verdad cómo sigo performando la imagen eh, honestamente antes hacía imagen para la cámara decía yo bueno voy a hacer todo el, el mundo y lo voy a mirar tras el lente ahora ya no ahora lo que hago es empezar a, a reinventarme y me olvido de la cámara y a la mitad del proceso empiezo a agarrar la cámara o empiezo a tomar la cámara para empezar a capturar cómo se ve, ¿no? Entonces son procesos muy diferentes, pero lo padre es de que ahorita en el performance que hago para la imagen, pues ya no hay público, entonces la sensación es muy diferente, sino cuando yo cuando estoy, intim, estoy intimando conmigo, porque estoy intimando dentro de mi estudio, dentro de la escena puedo tener un, una dimensión mucho más grande de, de quién soy, de por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo y por qué me interesa lo que todas estas preguntas todo el tiempo las tengo en mi cabeza cuando estoy eh, generando la escena, ¿no? Y es una escena que ahorita es muy juguetona, es decir, no, es, son, no, no son estas escenas tan controladas, sino la construcción de personajes que ahora estoy armando en este momento, eh, son personajes mucho más libres. Y ahora me siento así con, con este proyecto, me siento así con el tejido, siento que, que ya pasé la, la barrera de entender por qué me gusta, sino ahora estoy en la barrera de empezar a construir mis propios personajes de mí, pero a través de estos imaginarios eh, textiles, ¿no? Entonces, no sé si contesté tu pregunta. Um, en este sentido, me, me hace mucho... Um, me gusta realmente escucharte cómo vas metaforizando la propia eh, voz, la propia palabra referente al tejido, ¿no? Has hablado como de desenvolver, de capas, de un desdoblamiento. Eh, y, y justo retomando algo que decías hace un momento, que no, no es tanto que tu obra, en el caso, por ejemplo, de tejidos imaginarios, sea tal cual una fotografía, sino como creación de imágenes y en ese sentido también una creación de mundo. ¿no? un mundo imaginario, un mundo onírico, pero que nos remite completamente también a, una, pues a un contexto muy específico, ¿no? eh, Y de ahí también su carga social, cultural y política. Y es bien interesante cómo a través eh, de, de lo imaginario eh, se va desdoblando eh, otras capas de sentido que justo tienen que ver con una, un contexto o una problemática social como las he eh, venido comentando, ¿no? Hasta este momento. Y, y bueno, justo en relación... Eh, en relación a ello, eh, ¿qué, eh, ¿cómo podrías tú eh, hablar de, de este, más de este desdoblamiento en el caso de concreto de tejidos imaginarios, de, digamos, metaforizando ahí el desdoblamiento del tejido como un desdoblamiento de la propia corporeidad de, de, de las tejedoras, por ejemplo? Ok, vaya. Son preguntas que no me había hecho y me encantan. <laughs> está, está muy interesante cómo el cuerpo puede tener también toda una... Eh, para mí el cuerpo es lo principal. ¿no? Eh, desde el performance, eh, cuando yo vengo eh, a explorar que, bueno, no sé pintar, no sé dibujar. No, eh, no fui un artista como que, que estudió artes visuales. Sino fue una persona que era muy inquieta eh, a, los, a los 18 o 18, 25 años y hice, hice cosas muy autodidactas, pero lo único que tenía como herramienta de trabajo era mi cuerpo. Es decir, es este cuerpo que me sirve como pincel, me sirve eh, como lienzo, me sirve. Y yo decía, pues vamos a trabajar con el cuerpo, ¿no? Y me sentía fuerte, me, bueno, me siento fuerte, me siento. Entonces. Y toda esta parte también dancística que nunca resolví, que de hecho, este, no sé, cuando he visto ba bailar a Penny o cuando Penny me cuenta muchas cosas sobre la, la danza o cuando yo veo danza, todavía tengo como esta espina en, en mí de que hay una especie también de danza que yo hago, pero, pero eh, coreográfica y, y más que nada como es una danza que se despliega en el tiempo, porque una imagen... Es una imagen que yo no la hago en un día, sino es una imagen que se va, como decías, que se va desdoblando con el, con el tiempo. Y todos los días soy otra persona, ¿no? Todos los días mi cuerpo se siente diferente, eh, todos los días yo me siento diferente. Entonces, la imagen, como yo, va mutando, ¿no? Y eso es una palabra muy importante en el, en el trabajo que, que tengo, ¿no? Sino que todo el trabajo y toda la fuerza y la energía. De las escenas eh, vienen de mi cuerpo, vienen de mí como, como persona que se está desplegando al momento de tejer, porque yo le decía a Penny, ¿sabes qué? Es que yo me siento como las tejedoras. Las tejedoras utilizan todo el tiempo su cuerpo, que es su herramienta de trabajo, y tejen todos los días un poquito, porque un, un telar de cintura no lo pueden sacar en un día, sino a veces lo sacan en meses. Es increíble cómo es que meses, ¿no? Yo, yo digo así, así me siento con mi trabajo. Yo a veces no me tardo meses porque me moriría, pero sí me tardo semanas. no Me tardo a veces hasta un mes en sacar una imagen, ¿no? Entonces este pequeño, este pe pequeña como, como todos los días estar como una hormiga hilando y todo eso tiene que ver con el cuerpo. Eh, tengo todo un espejismo con estas mujeres, ¿no? Entonces yo las veo y digo, es que están haciendo lo mismo que yo estoy haciendo, pero lo están haciendo en otro contexto, con otras problemáticas, con otros conflictos, porque el arte es totalmente, este, eso es lo interesante, que ellas están haciendo con su cuerpo un trabajo, pero alrededor de ellas hay un conflicto, que es el conflicto de la pobreza, que es el conflicto de sacar a los hijos adelante, que es el conflicto de ellas con el matrimonio, que es el conflicto económico, que es el más fuerte. Entonces, eh, parece ser que yo me encuentro igual así porque dentro del de arte mismo o la escena misma siempre te va a chocar con un conflicto no el conflicto también de todos los días levantarte y verlo y a veces no te gusta y tener que volver a, a deshilarlo tener que volver a hacerlo porque no quedó bien hacer pruebas eh, la foto final es muy bonita no pero detrás de eso hay un caos tremendo de, de eh, fuerzas fuerzas que chocan entre ideas que no se completan, ideas que sí, eh, nudos que se van tejiendo también metafóricamente en mi mente y otros que no terminan de tejerse, ¿no? Entonces, a veces suelto esa imagen y bueno, dicen, oye, qué padre está, pero verdaderamente lo importante fue la lucha que se vivió, tanto corporalmente dentro de la escena donde tú estás haciendo esa obra contigo, ¿no? O sea, la imagen final a veces siento que ya no importa porque, porque bueno, sí quedó muy bien, pero esa lucha que viví y lo que aprendí dentro de, de la escena es algo que me enseña muchísimo todos los días, ¿no? Entonces yo creo que eh, eh, mi cuerpo está desplegado en toda la escena, mi, mi cuerpo está desdoblado de alguna forma, pero también mi cuerpo como género, ¿no? Que bueno, mi género es femenino entonces este género también se espejea con las tejedoras y también se espejea dentro de mi casa o dentro de una habitación propia como, como decían de, dentro de esta habitación propia donde yo voy construyendo yo voy desplegándome también y vuelvo a decir que voy espejeándome con ellas y conmigo ¿no? entonces es un trabajo que, que al final y al cabo me queda eh, eh, me sigue interesando porque me sigue creando misterio no eh, me sigue creando cierta misticidad y me sigue me, me sigo adentrando a esto y veo que es mucho más complicado y complejo porque se va abriendo el mundo se va abriendo el, el mundo del tejido y también empiezo a leer el popol Vuh y es así como que dios mío esto está in, in, insuperablemente inalcanzable no entonces es muy interesante todo esto eh, sin embargo creo yo que todo, como ustedes dicen y eso es muy padre como el cuerpo como mi cuerpo va desenvolviéndose, pero también va entendiéndose a través de las tejedoras. ¿no? A mí me parece como súper interesante. Bueno, eh, no, no lo mencionamos antes, pero Lisette es de, es de Yucatán y ella, bueno, también tiene como esta relación con nuestra otra parte, ¿no? Eh, de forma histórica, con, con la magia, que es la cultura maya. Ahora está como en esta exploración con Chiapas y ahora viene como un poco más hacia las tejedoras de Oaxaca. Eh, pero algo súper importante es hablar sobre la lucha. O sea, la lucha que ella habla de las tejedoras de día a día y, y en 1994, justamente en Chiapas, se da el movimiento zapatista. Una de las luchas más representativas en México. Eh, y a mí me gustaría saber cómo dentro de este tejido y con las tejedoras cómo visualizas tú esta lucha eh, política y social, no, que tienen, como mencionaste antes, con los problemas que tienen con la coca-cola, con la situación de que una mujer no puede poseer su tierra, como todos estos eh, pequeños pero grandes momentos en los que uno busca dignificarse y cómo crees tú que el tejido hace o da voz a esto, porque finalmente el tejido y estos símbolos que conocemos ancestrales tienen una carga eh, en, histórica, ¿no? De, de lo que viven, de lo que hacen, que son narrativas. Creo que las tejedoras son narradoras, narran la vida, narran el cosmos, narran... Eh, lo que les rodea. Y estamos en un momento en el que también se narran otras luchas distintas a las que existían cuando empezó a generarse el, el telar de cintura. ¿Tú sientes que, que hay como una voz dentro de esto o si dentro de sus conversaciones cuando se van a tejer hablan sobre esto? ¿Y tú como artista? ¿Cómo sientes que te relacionas con, con la lucha y la resistencia que ellas viven como artistas y como, como miembros de esta sociedad? Sí, de, de hecho, eh, el movimiento zapatista es algo que está súper arraigado en, en San Cristóbal de las Casas, en los altos de, de Chiapas. ¿no? Eh, es un movimiento que, gracias a ese movimiento, eh, Chiapas es muy conocido, ¿no? San Cristóbal de las Casas es muy conocido. Y las pocas, veces que, bueno, las pocas veces que fui a San Cristóbal, me quedé más en los altos, pero cuando bajé a San Cristóbal, eh, hay, un, hay un mundo, hay un imaginario que ya se construyó enorme, un imaginario de lucha y resistencia por lo que ha pasado con este movimiento. Entonces, tú ves a europeos, ves a gente eh, de, de, de todo tipo, como entre hippies, entre gente de izquierda que van a este lugar a esta ya parece una Europa perdida San Cristóbal que van a este lugar a, a tratar de conectarse con esta con este imaginario no y lo y lo comento porque a mí me pasó lo mismo yo cuando fui dije órale o sea y eso es muy interesante como este esta eh, pues sí, este imaginario que se construye en torno al zapatismo ha llegado a todo México, a Europa y a todo el mundo, y es uno de los movimientos indigenistas más importantes en toda América Latina, ¿no? Entonces, definitivamente a las mujeres, y ahorita las mujeres están, están viviendo algo muy interesante, que son esas mujeres que desde jóvenes ya no quieren tejer, lo que van a hacer es unirse al movimiento zapatista y las mujeres empiezan a entrenar, empiezan ya a tener otro tipo de vida, empiezan a tener un, un tipo de vida de lucha, de trabajar con la comunidad, eh, se van a las caracolas y, y hacen otro tipo de trabajo comunitario muy interesante. A mí me hubiese gustado ir a las caracolas, que son estos lugares donde se están juntando las, las mujeres a trabajar y que son mujeres más jóvenes, ¿no? que, que tienen ya otra perspectiva de, de, de lucha. Entonces, eh, todo esto está, para mí, todo esto está un, un poco alejado todavía. Sin embargo, en Chiapas hay tantos conflictos y entre uno de ellos fue lo que pasó con Chalchihuitán y Chenaló, que se están peleando las tierras desde hace mucho. Es un... Es un eh, es un conflicto eh, que tiene varios años, es un conflicto muy complicado, pero hay mucho miedo, ¿no? Hay mucho miedo. Entonces, cuando las mujeres se juntan a tejer o se juntan a platicar, eh, todos los problemas locales, más que nada el, 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 el despojo de las tierras, que es lo que ahora están viviendo muy fuertemente, eh, tienen miedo, hay mucho miedo. Y es algo real, no es algo de que tratan de no, ¿por qué? Porque los están matando, no es así, ni siquiera los están matando. Entonces, las y los están matando, los están despojando. Entonces, hay una dimensión en la comunidad que es muy fuerte, que cuidado con a quién preguntas, cuidado con quién estás, porque es, te, sí te tienes que ir muy despacio, ¿no? Tanto el zapatismo, que es un poco más abierto, como lo que está pasando en Chalchihuitán y Chenaló, que todavía eh, ahorita creo que ya arreglaron, pero hace seis meses vi una nota sobre que siguen viviendo personas en, en, en el cerro porque están, les han quitado sus casas. ¿no? Entonces, todo esto está muy cerca de, de Chenaló, eh, está muy cerca también de, de Santa Marta, de todos estos lugares a donde yo fui, de también de Chamula, igual. Entonces, este, definitivamente mucho miedo. Y ese miedo también se, se proyecta en los cuerpos totalmente, ¿no? Ese miedo se proyecta en mujeres que son luchadoras, pero también tienen un, un, un rezago por, por lo que pasó con actial No sé si conocen lo que, lo que tú decías, Penny. En 1994, así como si nada, mataron en una iglesia creo que a cuarenta y tantas mujeres Hombres y niños inmaduros, ¿no? Entonces, gracias a eso, tienen todavía un, o sea, están muy condicionados a tener miedo, y es un miedo donde yo ya no puedo entrar. Yo como como eh, persona que voy, eh, que voy a platicar con ellas, todo, ya no puedo entrar, no me dejan entrar todavía, ¿no? Y esto me lo me lo sellan porque tienen miedo a hablar, porque tienen y hay un miedo tremendo y lo vuelvo a decir. Y es desafortunado, muy desafortunado, porque los han, eh, los han condicionado, los, han, eh, los están programando para que este miedo siga como perpetuándose. Y, y ahí yo todavía no me he querido meter, más que nada en lo de las tierras. No me he querido meter porque es muy complicado, es muy complejo y más que nada que yo no soy de la comunidad. ¿no? Entonces, llega un momento de que mejor respetar y trabajar con lo, con lo que yo puedo y con lo que a mí me alcanza. Eh, sin embargo, ya me extendí, pero esto que preguntas, aún así, Penny, aún así todo el movimiento zapatista ha creado en Chiapas que las mujeres sean feministas, que el zapatismo les ha enseñado a las mujeres a resistir, a eh, hablar más que nada, a demandar a, a sus esposos, que muchos son violentos y alcohólicos, a, eh, este, a, a ver a las otras mujeres como, soro, como sororidad, no juntarse, no verse como competencia. Todo esto se los trajo el zapatismo, no porque el mismo zapatismo tiene sus propios derechos por las mujeres. Es muy fuerte esto. ¿no? Entonces, eh, sí, totalmente, sí, está permeado inevitablemente. El, el zapatismo, pero se va diluyendo de diferentes formas, porque hay como una capa, yo vi, hay una capa eh, que es muy fuerte, que es que la mujer entiende que tiene que luchar por sus tierras, entiende que tiene que luchar por sus derechos de mujer, entiende que, que cuando le pegan tiene que decirlo, ¿sí? Pero hay otra capa donde ya es, es casi impenetrable, ¿no? que es eh, todo esto de, de hablar de hablar de lo que está sucediendo bueno a mí yo esa experiencia tuve ¿no? qué hermoso esto que, que compartes y qué importante no hacerlo sumamente consciente me parece que en eh, lo que has estado compartiéndonos en este diálogo eh, resalto la importancia del proceso no así como cuando se el, el tejer es, es un proceso, ¿no? Eh, en ese aspecto, a mi parecer, es como el gerundio de la vida tras, transformándose, ¿no? En, en ese proceso de, de tejido, de reconfiguración de visión del mundo, ¿no? De narrativas, como dice Penny. Eh, y, y me pregunto cómo tejemos nuestras realidades, cómo tejemos lo que queremos ser o cómo tejemos lo que estamos siendo, ¿no? Y en ese aspecto, pues, pues yo en lo personal te agradezco muchísimo justo que propongas tu obra, ¿no? Como, como este manifiesto también del, del tejido constante de una lucha y de, eh, pues, una mutación como seres humanos genuina, eh, pero que también se dirige no a un romanticismo, sino a un hacer justicia, ¿no? Tejer justamente los mecanismos que nos permitan, eh, pues, una paz, ¿no? Como, como seres humanos. Y sí, eso por supuesto. Lo eso, sí. eso es muy bonito, ¿no? Esto de la tejer para construir paz, creo que le diste al clavo, uh -huh. ¿no? Es, uh -huh. es decir, eso están construyendo, están construyendo un nuevo mundo, una forma nueva de, también de ser mujer, una forma nueva de convivir, eh, una forma nueva de entender esas realidades que pues son tremendas, son muy injustas, pero también eh, son realidades en las que ellas están construyendo, ¿no? Claro. Bueno, pues con esto cerramos. Eh, Ani, Adri, Penny, a, junté ambos a, a Adri, Penny, quisieran comentar algo para terminar. A, a mí me gustaría leer solo una pequeña parte del manifiesto zapatista que me parece hermoso. Dice, esto fue en 1994 y dice al pueblo de México, a los pueblos y gobiernos del mundo, hermanos, no morirá la flor de la palabra, podrá morir el rostro oculto de quien la nombra hoy, pero la palabra vino desde el fondo de la historia y de la tierra. Ya no podrá ser arrancada por la soberbia del poder. Nosotros nacimos de la noche, en ella vivimos, moriremos en ella. Pero la luz será mañana para los más, para todos aquellos que hoy lloran la noche, para quienes se niegan el día, para quienes es regalo la muerte, para quienes está prohibida la vida, para todos la luz, para todos todo, para nosotros el dolor y la angustia. Para nosotros, la alegre rebeldía. Para nosotros, el futuro negado. Para nosotros, la dignidad insurrecta. Para nosotros, nada. Y me pareció absolutamente hermoso, como este, este pequeño. Pues todo el manifiesto es súper hermoso, pero justamente creo que a través, y creo que esto es algo que, que nos ha mostrado, ya que estamos hablando como esto, ¿no? De chapas y el movimiento. Zapatista que el arte tiene un peso y tiene un peso de resistencia y el trabajo que hace Liset a mí me parece importante porque de alguna manera crea un puente de diálogo entre lo contemporáneo y lo histórico entre las nuevas narrativas y las antiguas narrativas entre el imaginario y lo real y pues no me queda nada más que agradecerte Lis por todo tu trabajo que haces diariamente por inspirarnos. A mí me inspira muchísimo observar tu, tu obra y por, por estos puentes que estás creando entre diferentes narrativas y de diferentes mundos, pero que a fin de cuentas, adentro, es uno solo. Ay, qué bonito. ¡Wow! Está muy, muy, muy bonito lo que dijiste. Muchísimas gracias, de verdad, para mí es una, también es una inspiración platicar con ustedes, con mujeres, que también saber que están interesadas en todo este mundo del arte de resistir, como, como es la, la, eh, la, las conferencias, como es esto del concepto de resistir a través del arte, que a veces parece que no, pero sí, el arte sí, hay, hay toda una, una forma de acercarse a uno a través de la creatividad, a través también de los otros y de las otras. Entonces, este, es muy importante que también le den cabida a esto, a estos, como a estos foros que ustedes están armando y pues que le den un poco de luz también a los artistas y a toda la gente que tenga una voz tanto creativa y también de resistencia para, para compartir, ¿no? Eh, sin duda, Elisette, creo que también a lo largo de esta charla eh, pues se destacó lo que podemos llamar responsabilidad política de, de les artistes y que okay. es, es, es importante tenerla porque tú misma has planteado cuál es tu lugar y desde dónde tú puedes acceder a ciertos temas, ¿no? decías al principio aunque queramos claramente hablar de ello pues hay un contexto hay una realidad a la que tú perteneces pues y que tú como artista eh, también tienes esa capacidad de, de vislumbrarla y de materializarla no en este caso con fotografías con performance en fin y, y es muy muy bonito justamente escuchar esta que, que eres muy consciente de esta responsabilidad del artista y en sintonía con lo que se trata este este encuentro eh, del arte para resistir, pues también ¿no? de la resistencia de, de, de la propia creación artística, que siempre está entretejida, de nuevo, ¿no? en diálogo, desdoblada entre capas, con, con un mundo social, político, concreto, que, que está ahí, pero desde lo imaginario podemos también, en desde lo más sensible, ¿no? tejer estas relaciones de lo sensible y lo político, ¿no? y recordando eh, a Rancière, por ejemplo. Eh, y pues nada pues te agradecemos muchísimo Lisette, por estar aquí pero <laughs> pero te, te agradecemos muchísimo por estar aquí y, y bueno a todos los que todos y todas los que nos escucharon recuerden que seguimos en este encuentro proyecciones de coloniales arte para resistir muchas gracias sí, muchas gracias nos vemos gracias a todas Dios, bye, bye.